¿Qué tal? Video tutorial número 21 y último del curso de jQuery, en el que vamos a crear un segundo plugin que nos sirva para ampliar lo que hemos visto con el anterior, añadir alguna nueva funcionalidad. Y vamos a terminar el curso haciendo una introducción a jQuery UI, la interfaz de usuario de jQuery, que me han pedido varias personas que están siguiendo el curso que hiciéramos referencia a esa opción que mejora las posibilidades de trabajo con jQuery. Vamos a empezar creando un plugin que nos va a permitir añadir un sistema de sugerencias en nuestras páginas de modo sencillo. He dejado el código HTML totalmente limpio para que quede más claro el código que utilizamos para este plugin. Desde luego, no creo que sea necesario a estas alturas explicar cómo cambiar el tipo de letra o cómo ponerle un fondo a una página HTML. Vemos algunos enlaces a los que le hemos añadido el plugin al que hacíamos referencia. Desde luego vamos a poder personalizar en qué enlaces queremos que aparezca y en cuáles no. En este, por ejemplo, como vemos, no aparece. Una de las novedades que vamos a introducir respecto al plugin que creamos en la anterior, en el anterior video tutorial es que vamos a permitir que el usuario pueda llevar a cabo modificaciones en el plugin, en este caso que pueda modificar el color de fondo, que pueda modificar el texto y también, porque vamos a utilizar un archivo CSS, que pueda modificar la imagen que aparece en el tooltip, en la sugerencia cuando nos ponemos sobre un enlace. Si vemos el archivo en modo código, podemos comprobar cómo los enlaces que muestran la sugerencia son aquellos a los que le hemos aplicado la clase sugerencias. De los enlaces que están en este texto, dos de ellos pertenecen a esta clase sugerencias y uno no, que es el que no la muestra. Y el texto que se muestra en la sugerencia es el que le pasamos con el atributo title y que será recogido para mostrarlo en la sugerencia. Recuerda los pasos que indicábamos en el anterior video tutorial. Son siempre obligatorios, pero no quiere decir que tengamos que seguirlos siempre en el mismo orden. Aquí, por ejemplo, puede ser una buena idea hacer primero el index. Ya sabemos la convención para crear el archivo donde va a ir el plugin, jQuery punto, nombre del plugin, que en este caso es sugerencias punto js. Así que aquí, en esta primera parte, en este caso a un archivo online, eso da exactamente lo mismo, ya lo hemos dicho también en el curso, llamamos al archivo jQuery que siempre tiene que estar primero y después llamamos a el del plugin. Y incluimos en este caso dentro del cuerpo, aquí lo vemos, el script, en el cual simplemente indicamos como selector a punto sugerencias, el anchor que pertenezca a la clase sugerencias, y le aplicamos el prototipo sugerencias, que es el que vamos a crear dentro de nuestro plugin. Con esto, e incluso antes de empezar a escribir el plugin, ya tenemos todo el código que necesitamos en index.html y también ya tenemos marcado cuál es el nombre que tenemos que darle al plugin. En este caso también utilizamos un archivo CSS, que es donde vamos a incluir, como veremos, lo fundamental del diseño de la sugerencia, que por tanto también podrá modificar el usuario desde este archivo. Y incluiremos también la opción de que la sugerencia aparezca con las esquinas redondeadas utilizando rounded. Este apartado que aquí vemos y el otro al que llamamos sugerencias, que es donde indicamos las características, la imagen que aparece, el borde, el tamaño y demás de la sugerencia y que por tanto podrá también modificar el usuario. No vamos a pararnos ahora en explicar estas sencillas reglas de estilo. Solo decir que en el caso de Rounded se trata de reglas que
Puede que algún navegador no acepte, no habría ningún problema, simplemente no aparecerían redondeadas las esquinas sin más. Aparte también, ya digo que dentro del propio plugin el usuario va a poder modificar algunos de los aspectos y entre ellos, modificando, pasando de true a false, podrá determinar si quiere que se le aplique las esquinas redondeadas o no. Vamos entonces a crear nuestro plugin. Creamos para empezar un archivo JavaScript y lo guardamos con el nombre siguiendo las convenciones de denominación que ya indicamos. Así que pulsamos sobre archivo, guardar como y recuerde para empezar vamos a llamarle jQuery. En segundo lugar, el nombre que queremos darle a nuestro plugin, que es sugerencias. Y por último, la extensión que tenemos que aplicarle, que es JS. Así que con esto tenemos guardado nuestro archivo. Y vamos a empezar envolviendo todo el código con una función a la que le vamos a pasar como parámetro el símbolo del dólar y la cerramos con jQuery. Ya explicamos en el anterior video tutorial por qué es necesario hacer esto. Así evitamos posibles interferencias entre distintas librerías JavaScript y aunque el plugin con mucha posibilidad, desde luego tal como estamos haciendo, funcionaría exactamente igual sin ponerlo, tenemos que hacerlo siempre. La otra alternativa sería que en el código, siempre que usamos el símbolo del dólar, en lugar de usar el símbolo del dólar, pusiéramos jQuery. Ya explicamos en el curso que simplemente el dólar es un alias para hablar de jQuery. Pero lo que hacemos de este modo es crear una función anónima que se autoinvoca y le pasamos el dólar justo como un alias para jQuery. Así que podemos usarlo sin preocuparnos de potenciales conflictos con otras librerías. Así que, envolviendo todo el código con esta función, empezamos a escribir el plugin. Y a continuación escribimos el código, que también el otro código que va a envolver siempre al contenido de nuestro plugin. Me preguntaban que, por qué se hacía esto. Lo que hacemos con esto, con el uso de FN, es crear el prototype, el prototipo que nos permitirá extender toda la funcionalidad de jQuery a nuestro plugin. Lo hacemos igual que decíamos, otra de las cosas obligatorias en los plugins, símbolo del dólar, punto FN, punto y el nombre que le hemos dado al plugin, tiene que aparecer ahora aquí también en el prototype, en el prototipo. Una diferencia respecto al anterior, ahora aquí como vemos, le pasamos a la función anónima un parámetro, parámetro al que le llamamos opciones. Porque, como ya dijimos, vamos a hacer que el usuario pueda llevar a cabo modificaciones en el plugin, en concreto en el aspecto que presenta la sugerencia, cambiar el color de fondo, de texto, etc. Y estas opciones las almacenaremos dentro de este parámetro opciones. Así que ahora, dentro del código de nuestro plugin, lo primero que vamos a hacer es definir esa serie de propiedades con unos valores por defecto, que serán los que podrá modificar el usuario de modo sencillo. Así que lo escribimos, una variable a la que vamos a llamar, por ejemplo, defecto, e incluimos dentro de ella, como vemos, los valores que el usuario va a poder cambiar, simplemente indicando aquí un color para el fondo, un color para el texto y si quiere que las sugerencias aparezcan redondeadas o no. Respecto a los errores que puedan ir apareciendo, no preocuparse de momento, el ir escribiendo el código es normal. Estamos creando un plugin, por tanto, que va a tener una parte que no va a variar nunca y otra que el usuario va a poder modificar. Así que dentro del código vamos a tener que indicar esto de algún modo. Pues para hacerlo vamos a crear una nueva variable a la que vamos a llamar settings. Y lo que vamos a hacer aquí en este código es indicarle que mezcle, mediante el uso de extend, defecto con opciones.
Esto es importante porque cuando se lleve a cabo la mezcla de las opciones, las que sean seleccionadas por el usuario van a tener preferencia sobre las indicadas por defecto. Y por tanto, vamos a conseguir que se modifique el aspecto de las sugerencias según lo que indique el usuario. Podríamos hacerlo de un modo más directo, pero de nuevo estamos ante una buena práctica de programación, de escritura de código que deberíamos seguir. La otra parte clave en el código de nuestro plugin es determinar cómo vamos a recuperar la información que queremos mostrar en la sugerencia. Y para ello, como ocurre casi siempre cuando nos encontramos en una situación así, vamos a utilizar un loop. Y en este caso vamos a utilizar el método de jQuery, el método each, muy sencillo del que ya hablamos en el curso y que nos permite crear un loop para recuperar la información que queremos que se muestre en la sugerencia. Así que creamos ese loop con each y ahora lo primero que vamos a hacer es referenciar this, con lo que tanto vamos a salvar de tener que escribir unos cuantos caracteres y también nos permite acelerar el trabajo de jQuery. Es algo que no es obligatorio, pero se considera una buena práctica. También entre los escritores de código, ya hicimos referencia a ello en el curso de código jQuery, suele tener la costumbre de añadir delante de la variable el signo del dólar, que tampoco es obligatorio. ¿Por qué se hace? Porque con esto nos permite recordar en cualquier momento que esta variable contiene un objeto jQuery, lo cual de momento puede parecer sencillo, pero cuando se escriben códigos largos puede ser difícil recordar qué es lo que se almacena en cada variable. De este modo, añadiéndole a la variable el símbolo del dólar, sabemos que contiene un objeto jQuery. Y el siguiente paso va a ser almacenar el contenido del atributo título en una variable a la que vamos a llamar título. El atributo es title, recuerda que tiene que estar en inglés, a la variable vamos a llamarle título. En un momento veremos para qué lo necesitamos. De este modo, el contenido que tenga el atributo title lo guardamos dentro de una variable de nombre título, como vemos. A continuación vamos a utilizar un condicional para comprobar que la sugerencia aparezca solo en el momento que queremos que aparezca, que es cuando se sitúa el puntero sobre un enlace que pertenezca a la clase sugerencia. Así que lo escribimos de este modo. Si el lugar donde se encuentra el puntero en ese momento es un anchor y si el atributo de ese anchor, el título, title, no está vacío, por tanto, con esto conseguimos que solo se presente cuando el enlace se ponga sobre el ancla y el atributo contenga algo. Con esto, si title estuviera vacío, no tendríamos información que mostrar y tampoco aparecería, no queremos que aparezca tampoco la sugerencia vacía. Si es así, entonces es cuando queremos que se ejecute la sugerencia que aparezca. Y lo primero que vamos a hacer ahora, por lo tanto, en la ejecución, es title lo vaciamos. Esto es para que el sistema con el que cuentan los navegadores para mostrar la sugerencia. Ya sabes que cuando estás en un navegador, si te pones sobre un enlace, si tiene algo en el título, aparece escrito. Nosotros queremos que eso no funcione porque va a chocar con el sistema que estamos creando nosotros. Así que hacemos esto, con lo cual title aparecerá vacío y ya el navegador no mostrará la sugerencia y podremos utilizar solo nuestro sistema. Y a continuación vamos a añadir un event listener, vamos a añadir un vigilante que se va a disparar cuando sobre el anchor, sobre el enlace, se coloque el puntero. Para ello usamos el evento hover, del que también ya hablamos en el curso,
y pasamos el evento como un parámetro. Ya vimos también que este evento hover tiene dos opciones, que es mouse over y mouse out, cuando el puntero está sobre el enlace y cuando deja de estarlo. Veamos entonces para empezar lo que va a hacer cuando el ratón esté encima. Vamos a poner ratón over. Y ahora, utilizando todas las habilidades que nos provee jQuery, vamos a empezar por crear un nuevo div al que vamos a darle como ID sugerencias. Y a continuación vamos a utilizar toda la cadena de habilidades que nos permiten ejecutar procedimientos directamente con código sobre el DOM. Vamos a empezar por escribirlas todas y después las explicamos, aunque también todas ya han sido vistas en el curso. Como vemos, para empezar utilizamos el método appendTo, que lo que hace es tomar el elemento que acabamos de crear, en este caso el div de ID sugerencias, y lo añade dentro del elemento body, dentro del body de nuestra página, y lo va a añadir justo antes del tag de cierre de body. Con esto tenemos un div, lo tenemos añadido en el cuerpo, pero está vacío. Así que utilizamos ahora el método test para añadirle texto. Y como vemos aquí, le indicamos que el texto sea el que contenga título, que es el que va a estar, por tanto, en la etiqueta title, como indicamos. Así que con esto ya tenemos un div que está en el cuerpo y que tiene como texto el que tengamos escrito en el atributo title del enlace sobre el que se encuentra, que es des. A continuación lo ocultamos con el uso del método hide, porque si queremos que la sugerencia tenga un fade-in, como queremos que ocurra, lo primero que tenemos que hacer es configurar el display anon, que no aparezca en un principio. Seguimos configurando los atributos CSS que le vamos a aplicar. Si recuerdas, antes creábamos aquí la variable settings para poder mezclar tanto las opciones por defecto como las que ponga el usuario. Pues es aquí, ahora si observas, donde lo utilizamos. Y por tanto, el background color que se le va a aplicar será el que aquí esté determinado. Lo hacemos con settings background, como vemos, y el color que va a tener el texto, también lo hacemos aquí con settings color. Por tanto, es aquí ahora donde usamos esta variable que nos va a permitir añadir las opciones que incluya el usuario. Y por último, dentro del método CSS, lo que tenemos que indicar es dónde tiene que colocarse la sugerencia dentro de la página. Para ello, podemos usar el objeto event, que recuerda que es el que se le pasa como parámetro cuando lo creamos. Aquí lo vemos. Y es ahora el que aquí pasamos. Este objeto event contiene dos propiedades, una llamada page y otra page x, que hace exactamente lo que me imagino que estás pensando, que es indicar la localización exacta, por tanto, donde se encuentra el cursor, tanto X horizontal como Y vertical. Así que tenemos localizado el punto sobre el cual está situado el cursor, que es donde está el enlace. Y le añadimos un poco de padding para que no aparezca sobre el enlace. Le damos, por ejemplo, 10 en Y y 20 en X. Eso puedes cambiarlo, aunque así queda bien. Y por último le damos un fade-in, le ponemos un valor de 350, lo que significa, recuerda que son en milésimas de segundo, por tanto un tercio, una tercera parte de un segundo. Puedes cambiarlo también, aunque así también creo que queda bien. Por último, lo que nos queda por añadir, aquí dentro de las opciones que le damos al usuario, como decíamos, está también la de que aparezcan las esquinas redondeadas. Por defecto está falso, pero si lo cambia y lo pone como true, tenemos que crear esa clase rounded dentro del CSS. Así que lo añadimos también. Así que como un condicional, lo incluimos. Si settings rounded, por lo tanto, si esto
ha sido configurado como true, entonces le añadimos la clase rounded a sugerencias para que se le aplique. Esta clase rounded, que podemos llamar también redondeada, como quieras, la tenemos en nuestro archivo CSS por defecto, del que ya hablamos y veremos en un momento. Con esto tenemos la parte del método hover, del evento hover, cuando el ratón está sobre el mouse over. Veamos ahora lo que hacemos con el mouse out, que va a ser simplemente indicar que se elimine, por tanto, cuando el ratón out, sugerencias, remove, y con esto ya lo tenemos. Con esto, si lo probáramos ahora, cuando pusiéramos el cursor aparecería la sugerencia y cuando lo quitáramos desaparecería. Pero si nos mantuviéramos sobre el enlace, moviéndonos sobre el enlace, la sugerencia no se mueve. No estaría mal que pusiéramos algún sistema para cuando nos moviéramos sobre el enlace, la sugerencia, el tooltip, se mueva también con nosotros. Veamos cómo lo hacemos de modo sencillo. Vamos a escribirlo primero. Y aquí lo vemos. Lo que hacemos con esto es que cuando el puntero se mueva sobre el anchor, sobre el enlace, lo que hacemos es crear una función a la que de nuevo le pasamos el objeto evento como un parámetro. Lo que se hace en este caso es buscar el objeto sugerencias, este elemento que está en nuestro DOM, y le ajustamos el CSS. Ajustamos el CSS exactamente con lo mismo que hacíamos aquí. Lo que pasa es que lo que hacemos es resetear la posición que tiene e página y e página X, page X, y por tanto va a darlo con la nueva localización sobre el enlace, que puede estar más a la izquierda o más a la derecha, y hará que la sugerencia se mueva con el cursor. En efecto, creo que hace que quede mucho mejor el resultado. Y ya tenemos prácticamente terminado nuestro código. Lo único es hacer que el objeto sea devuelto para que pueda ser utilizado más veces. Recuerda que queremos que aparezca sobre distintos enlaces, no solo sobre uno. Así que para ello, lo que hacemos después de utilizarlo es devolverlo. Pues aquí ya tenemos todo nuestro código un poco mejor formateado al ir escribiendo en el video tutorial. Pues siempre puede quedar algo donde no debe estar. Así ya está ahora comprobado. Y aquí tenemos nuestro plugin. Queda por ver, ya hacíamos referencia antes y no tiene nada que explicar, el archivo default CSS, que aquí vemos con la ID sugerencias, donde van las características que va a tener nuestro tooltip, la sugerencia, el marco en el que aparece y que podemos modificar. Y la clase rounded, ya decíamos, en caso de que queremos que aparezca redondeado, y que ahora veíamos también cómo lo incluíamos dentro de nuestro código JavaScript. Pues con esto no necesitamos nada más, tenemos ya nuestro plugin creado. Guardamos todo y lo probamos. Aquí tenemos un ejemplo del uso del plugin. Si nos situamos sobre cualquiera de los enlaces al que le hayamos aplicado la clase sugerencias, vemos cómo aparece la sugerencia y también, como decíamos, como cuando aparece hace un fade-in durante un tercio de segundo, como indicamos, y como también al mover el puntero sobre el enlace, la sugerencia se mueve con el puntero. En el momento en el que lo quitamos, es el mouse out, fuera, y desaparece. Si hay algún enlace que no sea de la clase sugerencias, como pasa aquí, como vemos, no se muestra. Lo vemos aquí. Pues con esto tenemos nuestro segundo plugin, que desde luego irá junto con el video tutorial, como siempre. Y entramos ahora sí en el último apartado que vamos a tratar en el curso. Como decía, vamos a hacer una introducción a el trabajo con jQuery UI, la interfaz de usuario para jQuery,
que algunos comparan con espectáculos en el modo en el que funciona. Será un poco más largo este video tutorial, pero en fin, es el último y alguna persona me lo comentó, tratar un poco sobre el uso de jQuery UI y vamos a hacerlo. Aquí estamos en la página principal de jQuery UI, desde donde vamos a tener que trabajar con esta librería personalizada basada en jQuery. Es una librería de widgets y de interacciones que se construyen a partir de la librería de jQuery y podemos usarlas para construir nuestras propias aplicaciones altamente interactivas. Así que vamos a familiarizarnos con el modo en el que funciona jQuery UI, que no es excesivamente complicado, pero que de entrada puede llevar a confusiones. Y para hacernos una idea de lo que podemos hacer con jQuery UI, lo mejor es empezar yendo a la sección de demos, desde la cual podemos ver las distintas funcionalidades, los distintos widgets e interacciones que incluye y verlos en funcionamiento. Por ejemplo, el sistema para hacer un elemento arrastrable, como estamos viendo aquí. Aquí era donde decía que puede dar lugar a un poco de confusión, porque si vemos aquí abajo, y si seguimos lo que hacemos en jQuery, rápidamente buscaríamos aquí el código GUI y nos encontramos aquí un montón de clases, eventos. Buah, pero esto no era tan sencillo de usar. En fin, ya vamos a ver cómo realmente lo único que tendremos que hacer es indicarle aquí en jQuery UI cuál de los widgets o de las interacciones queremos y descargarla. Lo que pasa es que posteriormente tiene más opciones, podemos personalizarlo y eso nos lo indica aquí en la documentación. Pero para tenerlo totalmente operativo en nuestro sitio, como veremos, ya nos crea jQuery UI todo el código que necesita. Desde la columna de la izquierda podemos acceder a todos los widgets, a todas las interacciones, efectos que incluye. Y aquí ahora elegimos cualquiera de ellos. Podemos hacer que se ejecute, como podemos ver aquí. Además, jQuery incluye distintos themes, di distintos temas que podemos aplicar ya al widget desde aquí. Podemos pulsar sobre cualquiera de ellos y hacer que al momento, como vemos, cambie el aspecto que tiene nuestro widget y después también cuando descarguemos, podemos descargarlo con el aspecto que tenga este tema. jQuery UI cuenta también con un sistema para personalizar nuestros propios themes y por tanto poder descargarlo con un aspecto, un color, unos bordes, un tipo de letra que veremos más adelante cómo podemos utilizar. Pero desde aquí, ya vemos, podemos ver en funcionamiento los distintos widgets y podemos también desde aquí indicar el tema con el que queremos que aparezca, dependiendo del widget, cambiará el aspecto, como vemos. Una vez que tenemos una idea básica de lo que es jQuery UI y lo que podemos hacer con jQuery UI, podemos ya ir a las descargas. Pero en este caso, al ir aquí a descargas, realmente donde vamos a ir, aquí lo vemos, es al constructor de descargas. Aquí es donde vamos a tener que indicarle qué es de todo lo que nos ofrece jQuery UI lo que podemos descargar. Es cierto que podemos marcar todos los distintos selectores que existen, usando aquí ya no los selecciona todos, pero con ello vamos a tener, nos va a descargar un directorio con demasiados archivos, lo cual puede ser más confuso a la idea a la hora de personalizarlo, y además vamos a tener un archivo que va a pesar más, lo que significa ralentización en nuestro uso. Mejor elegir de los distintos widgets, efectos o interacciones el o los que queramos. Y después de descargado tendremos solo ese, muy sencillo de personalizar. Así que simplemente de la lista elige el que quieras utilizar. Si tiene dependencias de otros que son necesarios para que funcione, ya nos los va a marcar también.
Así que no, no nos tenemos que preocupar por eso. El UI Core siempre tiene que ir, pero aunque no lo tuviéramos marcado, lo marcaría. Vamos, por ejemplo, a elegir para empezar pues el acordeón, por ejemplo. Así que, como ves, solo de todos los que están, marco el acordeón. Y aquí tenemos que elegir también, bueno, esto es algo que se está ahora. Bueno, estoy borrando del escritorio que lo tenía cargadísimo. Tenemos que elegir, por tanto, como vemos, el que queremos, el widget, el core tiene que estar siempre seleccionado. Y ahora aquí tenemos que elegir el theme que queremos usar. Recuerda que puedes ver el aspecto que tiene antes en las demos que vimos. Vamos a elegir, por ejemplo, UI Blindness, este. Y cuando tengas seleccionado lo que quieres y elegido el theme, ya podemos llevar a cabo la descarga. Otra cosa importante, la versión. Porque la versión de jQuery UI funciona con una versión de jQuery. Aquí la última que vemos es 1.7.1 y es la que funciona con la versión de jQuery 1.3. Es cierto que el jQuery, el archivo ya nos lo va a incluir también en la descarga, pero por si estás trabajando con otras cosas, comprueba que estés usando la misma versión de jQuery que vamos a utilizar aquí. Esta otra, la 1.6, sería para la versión de jQuery 1.2.6, como nos dice. Así que dejamos la 1.7.1 para jQuery 1.3 y tal como está, con el core, con el widget que elegimos, aquí lo tenemos, aquí nos indica el tamaño que va a tener y pulsamos sobre descargar. Y se nos crea un archivo zip que aquí vemos siempre con este mismo nombre, jQuery UI, en este caso es el 171 custom zip. Si lo has descargado más veces, por lo menos en el Windows Vista que estoy usando, pues ya me lo guarda poniendo entre paréntesis una numeración para que no me borre otros que haya podido guardar antes. Así que no hay problema, tal como está, pulsamos sobre guardar archivo. Son unos pocos kilobytes, así que muy rápidamente se guarda. Una vez descargado, esto es lo que vamos a tener, estas tres carpetas, una con el archivo CSS, otra con el JavaScript y otra con información y documentación sobre cómo podemos llevar a cabo personalizaciones y demás. Pero la clave para ver ahora cómo utilizarlo la tenemos en el archivo index que vamos a abrir en un editor, en mi caso en Dreamweaver. Aquí tenemos ese archivo, si pasamos a vista diseño. Aquí, como vemos, tiene una serie de información, pero si queremos centrarnos en lo que nos interesa, podemos coger todo esto, podemos simplemente borrarlo y todo esto otro que está aquí abajo, que tampoco nos interesa, podemos borrarlo. Y nos quedamos exactamente con el acordeón, que es esto que vemos aquí, y aquí arriba las dependencias, los enlaces con la ruta a los archivos que está utilizando, que como vemos en este caso es el de jQuery. Es el de jQuery UI que aquí vemos y el archivo CSS que le aplica que aquí vemos. Si lo probamos así en el navegador, tal como está. Bueno, como llevé a cabo cambios, desde luego tengo que guardarlo. Aquí tenemos nuestro acordeón totalmente funcional con el tema que le indicamos aplicado y desde luego ahora desde el archivo. La información que contiene tanto el título, la cabecera como el contenido, pues simplemente tenemos que modificarlo en ese archivo HTML. Pero como vemos, tenemos nuestro acordeón con el aspecto que le indicamos en el theme totalmente funcional. Aquí podemos hacerlo en el modo código. Este H1, por ejemplo, lo eliminamos antes. Lo podemos quitar de aquí. Aquí, como vemos, aparece acordeón, que podemos cambiarlo por cualquier otra cosa. Acordeón. Y ahora aquí el contenido. El contenido HTML que queramos. Podemos incluir aquí, desde luego, faltaría más. Si vamos al diseño, ya vemos cómo ahora aquí aparece. Acordeón, donde lo pusimos, aquí la información que acabo de añadir, podría ser la que quisiéramos. Si lo volvemos a probar, incluso en esta versión de Dreamweaver, lo podemos probar ya con la vista en vivo, y aquí vemos cómo aparece la información que le pusimos. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera de los otros. Así que sin más, también aquí donde pone First, Second y Third, pues simplemente tenemos que cambiarlo aquí.
sea que esto ya es un sencillo trozo de código HTML que podemos personalizar como queramos, desde luego. Ya lo tenemos, ahí como vemos. Funcionando. Pues exactamente lo mismo con todos los otros widgets que incluye. No necesitamos tener que estar escribiendo código como hemos visto. Desde luego, después los distintos widgets y efectos tienen posibilidades de personalización, distintas opciones. Vamos a probar descargando del mismo modo otro widget y probando a modificar alguna de las opciones. Aunque eso, de nuevo, en la documentación con la que cuentas en jQuery UI puedes acceder al modo en el que se hace, como hicimos en el plugin del principio del video tutorial. Por ejemplo, vamos a bajar el slider. Seleccionamos el slider, el UI Core tiene que estar también. Dejamos el mismo theme, podemos cambiarlo. Pulsamos de nuevo en descargas y se nos descargará el archivo zip. Aquí lo tenemos descargado de nuevo con la misma estructura. Lo que pasa es que ahora cambiará el contenido. Abrimos de nuevo este archivo index.html. Aquí lo tenemos, como antes podíamos borrar todo el contenido que no queremos que aparezca. Si lo vemos en vivo, aquí tenemos nuestro slider. Podemos verlo. En este caso, para usarlo, estamos con la vista en vivo, vamos a probarlo mejor en el navegador. Aquí lo tenemos. El slider, que ya digo, el resto, esto de aquí hace referencias, eso no, el tema aparece perfectamente, y ya digo, toda esta otra información podíamos borrarla y tener el slider como antes, pero lo que decíamos en el código, pues este widget slider en concreto tiene una opción que se puede personalizar, que es la opción de orientación, en la cual se puede indicar que aparezca horizontal o vertical. Como veíamos ahora, por defecto aparece horizontal, pero simplemente aquí, añadiéndole orientation vertical. Siempre recuerda que tenemos que acabar cada una de las opciones que pongamos, por eso decía que es como hacíamos antes, como un array, tenemos que poner una coma, excepto el último. Simplemente poniendo aquí orientation vertical, vamos a sobreescribir una opción. Si lo guardamos y lo probamos de nuevo ahora en el navegador, aquí tenemos ahora nuestro slider que nos aparece vertical en lugar de horizontal, como estamos viendo. Es aquí ahora donde tiene sentido la información que aquí aparece en las opciones. Aquí podemos ver las distintas opciones que podemos utilizar, de la que usamos ahora orientation, pero aquí tenemos otras distintas opciones que incluso podemos ver también ya funcionando en los ejemplos que aquí vemos. Aquí vemos la funcionalidad por defecto, es simplemente un slider horizontal, pero observa las distintas opciones. Aquí un slider que ya aparece con una cantidad, como vemos, que puede ir aumentando de 50 en 50. Un slider con rangos en los dos sentidos. Un rango con una cantidad mínima ya indicada. Un rango con una cantidad máxima. El slider vertical, que fue el que hicimos ahora. También vertical con rango. Y esto, que tenga rango, que no lo tenga, máximo o mínimo, es lo que podemos determinar aquí en las opciones, simplemente separado por comas con la información que podemos ver aquí, donde indica las opciones. Múltiples sliders, que valdría para crear un ecualizador, por ejemplo. Aquí un sistema para colorear mediante su uso, como vemos. Pues aquí creo que es un buen ejemplo de la potencialidad con todos los otros widgets. Tienes también aquí los distintos ejemplos y las opciones, eventos y métodos que se usan para lograrlo. Si lo que descargamos en la personalización que veíamos hace un momento, en lugar de ser un widget, es una interacción o un efecto, puede que no aparezca la página index en un principio, lo cual puede llamar a confusión. Vamos a descargar alguno y verlo.
Veamos, por ejemplo, primero algún ejemplo de los efectos que aquí aparecen. Vamos a elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, el efecto highlight, lo marcamos. Como vemos, cuando marcamos, si por defecto algún otro es necesario, como aquí es el core de los efectos, ya nos lo marca también. No tenemos por qué preocuparnos. El core UI ya está también. Elegimos también un theme si queremos. Una vez hecho, pulsamos en descargar una vez más. Ya está marcado también que sea para la versión 1.3. Es la versión de UI 1.7.1 como antes. Y lo guardamos. Al descargarlo vemos como en este caso, en este ejemplo, no aparece el archivo index.html. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos aquí en Development Bundle. Aquí lo vemos y ya vemos como aquí nos aparece una carpeta que indica demos. Nosotros tenemos la documentación, información, el theme, pero aquí desde demos ya nos incluye aquí las distintas opciones. Tenemos aquí también ya el index.html, pero que las incluye todas. Podemos pulsar sobre cualquiera de ellos y pulsar donde pone default. Si es index, nos aparecerá la página desde la cual podemos pulsar para llamar a este default en concreto. Pero vamos, por ejemplo, a abrir este default en Dreamweaver. Y aquí tenemos de nuevo el archivo, exclusivamente con el código que necesitamos. Si vamos a diseño, aquí lo vemos como esta información, que es la que va a aparecer en el texto, es la que tenemos aquí. Si lo probamos, no sé en vista en vivo si nos funcionará bien. Vamos a probarlo en el navegador. Aquí lo tenemos en el navegador y observa el efecto que hemos elegido, cómo se ejecuta. En este caso al pulsar sobre el botón, pero ahora ya digo, tenemos el código limpio, justo el código que necesitamos y que podremos readaptar y modificar de modo muy sencillo desde el propio archivo. Es el código que aquí vemos. Y como decíamos, esto es donde se ejecuta y aquí tenemos el botón desde el cual hacemos que se ejecute. De nuevo aquí los archivos a los que tiene que llamar, con las rutas que podemos modificar y demás. Exactamente lo mismo para todos los otros efectos e iteraciones que incluye. De este modo tan sencillo, tenemos ya el código necesario que ahora podemos readaptar. Creo que con esto queda bastante claro la potencialidad y la rapidez de uso de jQuery UI. Vamos a terminar viendo cómo podemos personalizar los themes. Ya vimos cómo cuando descargamos algún widget aparece con un determinado aspecto de colores, tipo de letra. jQuery UI ya cuenta con una importante cantidad de themes, pero puede que queramos personalizarlo para que se adapte al aspecto que tiene nuestro sitio web. Pues jQuery UI también nos permite hacerlo. Vamos a ver cómo para finalizar. Para hacerlo, dentro del sitio de jQuery UI, User Interface, vamos a donde pone aquí Themes. O directamente ya podemos entrar también en themeroller.com. Nos llevaría al mismo sitio. Como vemos aquí a la izquierda, hay la posibilidad de configurar los distintos settings, desde el tipo de fuentes hasta el radio, pulsando sobre cualquiera de ellos. Como vemos aquí, podemos aplicarle un tipo de fuente, el tamaño que queremos que tenga, en este caso, weight, el tamaño a aplicarle. A medida que vayamos modificando aquí los datos, se irá modificando el ejemplo que aquí tenemos. Por ejemplo, si cambiamos el radio de las esquinas. Observa cómo inmediatamente se cambia también en el ejemplo. Podemos hacerlo con la cabecera. Tiene la posibilidad de personalizar colores, como estamos viendo aquí. Color de texto. Podemos darle todo el aspecto que queramos. Y adaptarlo, como dice aquí. Incluso ahora hay la posibilidad de hacerlo con un marcador desde el propio Firefox, dentro de cualquier página, para llevar a cabo ya desde allí las modificaciones. Así que, por lo tanto, nos permite personalizar totalmente el aspecto en todos los apartados para que se adapte a nuestra propia página. Una vez que llevamos a cabo las modificaciones, ya digo que el proceso es muy sencillo, puedes ir practicando, por ejemplo, aquí simplemente cambiando
Vemos cómo rápidamente cambia el color que aparece en la cabecera de fondo. Una vez que llevemos a cabo las modificaciones y tengamos el aspecto como queramos, esto se practica un poco y se va viendo en los cambios. Podemos pulsar aquí en Download Theme, con lo cual nos va a descargar una copia de este theme, que ya vemos que aparece aquí como Custom Theme, para aquellos elementos que queramos. De nuevo, aquí ahora podemos seleccionar los elementos que queramos en concreto. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para las pestañas, pero ahora ya con este theme que nosotros hemos personalizado. Lo descargamos como hicimos con nosotros. Guardamos. Aquí lo tenemos y abrimos el archivo index.html con el Dreamweaver y lo probamos en el navegador. Aquí tenemos el aspecto que presenta nuestro theme con lo que le hemos indicado. Creo que por lo tanto las posibilidades de personalización de los widgets son enormes, como estamos viendo. Pero incluso más, si después de que hayamos probado nuestro theme personalizado, quisiéramos llevar a cabo modificaciones sobre él, podemos hacerlo. El sistema de nuevo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir dentro de las carpetas con las que viene cuando lo descargamos, ir dentro del CSS, Custom Theme, y abrir el archivo CSS que aquí vemos, con un editor. Y una vez abierto, tenemos que buscar aquí en la línea 43, donde pone para ver y modificar este tema, visit. Y aquí tenemos esta URL larguísima, pero lo único que tenemos que hacer es copiarla y abrirla con el navegador. Copiamos todo ese código, pulsamos y vemos cómo se nos abre el theme roller, con exactamente el mismo aspecto que teníamos en nuestro tema, y podemos llevar a cabo las modificaciones que queramos y de nuevo volver a descargarlo con el nuevo aspecto. Pues con esto creo que lo fundamental para trabajar con la interfaz de usuario de jQuery, con jQuery UI, debe quedar claro. Para dudas y demás, tienes el centro de soporte dentro de la propia página, donde puedes conseguir información. De nuevo, también se mueven a través de Twitter, como estamos viendo, cada vez un sistema más generalizado de conectarse en la red. Pues ya está, nada más. Terminamos aquí el video tutorial y terminamos aquí también el curso. Vamos ponerle punto y final, aunque desde luego jQuery seguro que sigue evolucionando y nos va a seguir permitiendo hacer cada vez más y mejores cosas. Yo incluso ya tengo pensado hacer varios videos tutoriales en los que se vea cómo trabajar con jQuery dentro de Drupal. Drupal ya incluye en su core la posibilidad de usar jQuery. Y justo en el curso que estoy haciendo de Drupal trabajaremos con este magnífico framework de JavaScript. Pero el curso como tal, todo lo fundamental para dominar el trabajo con jQuery, creo que está visto. Ahora simplemente se trata de trabajo, de práctica y de la propia habilidad de cada uno para seguir avanzando y sobre todo usar la cantidad enorme de información que hay en la red, pero usarla de modo correcto y que nos permita mejorar nuestras habilidades. Bueno, pues nada más, terminamos aquí este curso. Una vez más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.